Señor y Padre, Dios Todopoderoso, Dios de la creación, Dios omnipotente, Dios de amor, venimos con humildad ante ti en esta mañana, en este lugar de adoración, y queremos, Señor, ser cubiertos por tu presencia en esta mañana. Queremos, por sobre todas las cosas, reconocer tu grandeza juntos, adorarte, bendecirte, recordar tus maravillas, tus obras. Queremos, Padre, que nos ayudes para que todo lo que hagamos en este lugar, desde nuestros pensamientos en esta mañana, hasta cada palabra, cada canto que expresemos, cada palabra que escuchemos, te honre a ti, Señor. Ayúdanos a llegar a tus pies en esta mañana, y que vengamos con toda nuestra sinceridad delante de tu presencia. En esta mañana reconocemos que te necesitamos, Señor. Te necesitamos ayer, te necesitamos hoy en nuestras vidas, te necesitamos mañana, te necesitamos cada instante del día. Y queremos decirte, a través de esta oración, que te necesitamos, que sabemos que cuando venimos a tus pies estamos seguros y somos aceptados, y no somos criticados, sino que somos abrazados por ti, y que allí tú nos infundes aliento y guía para cada paso. Que todo lo que hagamos en este lugar te glorifique y te bendiga y te agrade. Que ninguno en esta mañana abra sus labios para cantar por cantar, sino que oremos y declaremos estas verdades a través de nuestro canto. Dios Todopoderoso, glorificamos tu nombre. Yo invito a la congregación en este mismo espíritu poder cantar y adorar a nuestro Dios. Nosotros tenemos el privilegio en esta mañana de unirnos. Escuche bien, nosotros tenemos el privilegio en esta mañana de juntos unirnos a la adoración celestial que ocurre constantemente en el trono y alrededor del trono de Dios, y adorar al único que es digno, al único que es digno de adoración, porque fue el Cordero inmolado que nos rescató, que nos salvó por medio de la cruz. Hay una narración, y cuento rápido en dos líneas, en el libro de Apocalipsis, el alboroto en la visión de Juan. No había nadie digno en el cielo, no se encontraba nadie digno de abrir aquel libro, hasta que una voz fuerte dijo: el Cordero es digno de desatar los sellos, de abrir los libros. El único que es digno. En esta mañana nos unimos a la adoración celestial para abrir nuestras bocas y cantar al único que es digno. Amén. Thank you.
Concebía estar en un lugar que cuidado.
Gracias, Señor, por permitirnos entrar en tu presencia. Amén. Seguimos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Dice el Salmo 30, que no lo tengo aquí a mano. David decía: porque quizás la tristeza dura toda la noche, pero su gozo viene al amanecer. En ese gozo, él estaba siendo perseguido por el rey, estaba huyendo por su vida. Y hay veces que nosotros tenemos tristezas en nuestras vidas, cosas que nosotros decimos: no salgo de esta, pero la palabra de Dios es fiel. Dice que aunque esta tristeza, el sorrow, un sufrimiento amargo, pueda durar toda la noche, su gozo viene al amanecer. Amén. Tenemos esa esperanza. Así que en esta mañana quizás tú estás en el piso, pisoteado, rendido. Recuerda, su gozo viene al amanecer. Canta con nosotros y dale ya gloria a Él por lo que Él hará en ti, por lo que Él hará en tu vida y cómo Él se va a manifestar en medio de tu situación.
ese velo, tú nos permites entrar en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque podemos venir ante ti sabiendo que tú nos escuchas. Sabiendo, Padre Celestial, que cuando nosotros nos presentamos a ti, contritos, humillados, Padre Celestial, tú nos perdonas. Y gracias, Padre Celestial, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Porque sabemos que aún si estamos pasando por problemas, aún en medio de la oscuridad, siempre amanece. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros en esta mañana y por dignarte a escuchar una alabanza que, aunque limitada, Padre Celestial, viene con toda sinceridad de tu pueblo. Gracias, Padre Celestial. Bendice a nuestro pastor. Gracias por su vida. Gracias porque puede estar aquí esta mañana y úsalo con poder para predicar tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días, hermanos. A los que no he visto, buenos días, pastor, bienvenido. Que los niños están pasando a sus aulas. Ya ellos no necesitan ni la orden, ¿eh? Ellos ya, gracias a Dios, saben que es su tiempo y salen corriendo para sus aulas. Qué bueno. Antes de comenzar, quería recordarles que hoy vamos a tener un tiempo especial donde vamos a compartir después del culto un almuerzo, estar un tiempo juntos, de confraternidad. Después la hermana Raquel va a dar algunas orientaciones, pero le pedimos que se quede, si es posible, porque son tiempos que a veces no tenemos, así que debemos aprovecharlos, ¿eh? Así que están todos invitados después de nuestro programa de hoy. Bueno, pues continuamos la serie ¿sobre qué? A ver, no me van a quedar más adelante el pastor que está visitando aquí. ¿Del Apocalipsis? Salmo 23. Ah, qué bien, pastor, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que aprobaron el examen, la primera pregunta. Salmo 23, llevamos unas cuantas semanas predicando sobre el Salmo 23 y habíamos visto, estamos yendo versículo a versículo, habíamos visto que si Dios es tu pastor, puedes ponerle el cuño, puedes dar por seguro que nada te va a faltar, nada de lo que necesitas. Ahora la gran pregunta es, ¿es Dios tu pastor? ¿Eres una oveja de Dios? ¿Te comportas como una oveja de Dios? ¿Por qué si no te tengo malas noticias? Lo que dice este salmo no podrá reflejarse en tu vida. Pero te tengo buena noticia. Después de la mala, ¿eh? Como los cuento, siempre viene la buena después. Todos podemos llegar a ser ovejas de Dios a través de Jesucristo. Habíamos visto además que nosotros, las ovejas de Dios, los creyentes, somos bendecidos por Dios. Tener a ese buen pastor espectacular guiándonos constantemente, cuidando de nosotros, trae múltiples bendiciones que se ven reflejadas en el Salmo 23. El Salmo del pastor, dicho sea de paso, siempre es bueno recordar que fue escrito por un pastor de ovejas, David. El más clásico y conocido de los salmos de la Biblia, incluso invocado muchas veces hasta por ateos. Ay, qué bonita esta frase. Mira, en un velorio, lo mismo en un velorio que en una boda. Es tan universal este salmo. Pero este salmo nos muestra, entre otras cosas, algunas bendiciones que nosotros, las ovejas de Dios, tenemos al ser precisamente parte de su redil. Y habíamos visto que la primera de esas bendiciones es que encontramos en Dios, nuestro buen pastor, descanso para el alma. Cristo dijo bien claro en cierta ocasión, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, ¿y qué? Y yo les haré descansar. Cristo es buen pastor. Usted puede estar pasando por momentos difíciles, puede estar agotado espiritualmente, emocionalmente. Si usted no recurre a Jesucristo, usted no logrará descansar su alma como debe. Y habíamos visto que uno de los grandes problemas de la humanidad es que trata de descargar su cansancio en el lugar equivocado. Solo en Cristo podemos hallar descanso para nuestra alma. Habíamos visto la semana pasada la segunda de las bendiciones, y es que Dios, aparte de proporcionarnos descanso para el alma, también es guía espiritual. Guía espiritual. Nosotros somos como ovejas despistadas, desorientadas y asustadizas que perdemos el rumbo con facilidad.
Y si no tenemos a un pastor que nos guíe, vamos directo al infierno. Pero aquellos que pertenecemos al redil de Cristo, las ovejas de Dios, tenemos una ventaja sobre el resto. Es que nunca dejaremos de ser del redil de Cristo. Desde el momento en punto que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella para siempre. Y eso significa que vamos a contar, a pesar de nosotros mismos, con la guía y la dirección de Dios en nuestra vida. Aún cuando nos descarriemos un poco, ahí está el pastor. Y habíamos visto, qué interesante. Versículo 23:3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Habíamos visto que Dios muestra su guía espiritual a través de dos formas. Aquí se ve en este pasaje. Número uno, restaurando al creyente. Cuando usted iba al hebreo original a ver la traducción que leemos en español como confortará, tenía dos connotaciones. Una era fortalecer, confortará, y otra es hacer volver. Se me trabó la lengua. ¿Cómo podemos unir esto? Sencillo, nosotros, porque este mensaje es para las ovejas de Dios. Nosotros, las ovejas de Dios, a veces nos descarriamos. A veces sin darnos cuenta empezamos a comer yerbita y las ovejas empiezan a alejarse del grupo ahí, sonseando, mirando para las musarañas, y cuando vienen a ver dónde andan, bien lejos. Ahí es donde viene la guía del pastor para hacer volver a esa oveja al redil. Y de esta manera, la oveja regresa y es restaurada. Si estaba pasando hambre, se alimenta. Si estuvo media herida, se cura. Y es reconfortada, es fortalecida nuevamente a los pies del pastor. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Pero hoy vamos a ver la segunda forma en que la guía espiritual que Dios nos ofrece se manifiesta. Y es de la siguiente manera. Dios nos conduce por el camino de la santidad. Dice el versículo 3, la segunda parte del Salmo 23. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No solo me va a confortar, también me va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Se imaginan ustedes un pastor que comience a trasladar a sus ovejas constantemente por caminos peligrosos? Por ejemplo, caminos llenos que estén plagados de leones o de alguna otra fiera, o que estén bien cerca de un acantilado fácil de caerse. Habíamos visto que las ovejas son animales muy indefensos, que no tienen mecanismos de reacción ni de defensa como otros animales, y por lo tanto dependen constantemente ¿de quién? Del pastor. Si un pastor tomara la decisión de siempre trasladar a sus ovejas por caminos peligrosos, sería un mal pastor. ¿Sí o no? Porque estaría poniendo en peligro a las ovejas, sabiendo que las ovejas no pueden defenderse. Pero nosotros, las ovejas de Cristo, tenemos como pastor al buen pastor. Él jamás nos conducirá por sendas que no sean de justicia. La Biblia enseña claramente que hay dos posibles realidades espirituales para cada hombre que nazca en esta tierra. Hay dos, no tres ni cuatro. Si usted lleva años pensando que hay diferentes vías o diferentes maneras de uno proyectarse espiritualmente en esta vida, déjeme decirle que ha estado equivocado por mucho tiempo. La Biblia, inspirada por el Dios creador del universo, revela que hay solo dos proyecciones espirituales en este mundo para cada ser humano. Y la encontramos en Mateo 7, capítulo, versículo del 13 al 15. Dice así, palabras de Cristo.
Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Dos caminos, dos puertas, dos destinos. Hubo un mensaje que creo que mi hermano predicó sobre este tema hace algunos meses ya. Bueno, pues lo traigo ahora a recordar. Para cada ser humano que nace en esta tierra, hay dos puertas, hay dos caminos y hay dos destinos. Y tiene que decidir por una de estas dos opciones. El primer camino es espacioso. La puerta es ancha. Eso es una de las cosas que a veces lucen muy bonitas aquí en estas ciudades, cuando usted va a algunas casas que pueden tener un buen gate, un buen portón de eso que parece como la finca de las películas, ¿eh? Y de pronto se abre. Qué bonito lucen esas puertas. Uno dice, wow, ¿eh? Como me gustaría entrar mi Ferrari por ahí, por el portón ese cuando abra. Qué bien, qué confort. Mira qué amplio. ¿Cuántos carros caben ahí? No en el edificio donde yo vivo, que para parquear una moto tengo que llamar a la policía a ver si me deja. ¿Eh? Qué rico, qué confort. Así el mundo nos vende el camino ancho, el del pecado. Pero ¿saben dónde termina eso? En la perdición, en el infierno. Yo no sé si usted quiere creer o no en el infierno. La cuestión es que es real. Y que es el destino que le espera a todos aquellos que mueren sin Cristo. Y la decisión para decidir dónde vas a ir se toma en esta tierra en vida. Nadie regresa de la muerte para tomar la decisión. Ni existe un lugar de espera donde con oraciones de familiares tuyos tú puedes salir de un lugar y irte para el cielo. No, eso no existe. La Biblia no dice eso. Este pasaje es más que claro. Pero también hay un camino que es estrecho. Y como es estrecho, a la mayoría de la gente no le gustan ni las puertas estrechas ni los caminos estrechos. Y si es como yo, que no cabe por cualquier lado. El otro día tuve que viajar en avión. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que tiene aerofobia? No tengo aerofobia, pero ya estoy teniendo prácticamente asientofobia. Yo dije, tú vas a ver que voy a tener que rentar otro asiento. Aquí no quepo. Y para colmo me han puesto al lado a un primo Shaquille O'Neal. Bueno, teníamos que estar, me recordaba los Who en Cuba, que había que estar, no podíamos tener las dos manos juntas. Uno nos rotamos las manos, para arriba, para adelante, porque el pedacito que no me cabía ni el codo. Óyame, qué tremendo. Generalmente los seres humanos nos encantan las cosas grandes, los autos grandes, las carreteras grandes, los platos de comidas grandes. ¿Sí o no? Comodidad. Eso es lo que el mundo nos ha vendido. Pero desde el punto de vista espiritual, solo llegarán al cielo aquellos que elijan entrar por la puerta estrecha y que caminen por la senda angosta que lleva a la vida eterna. Y este mismo pasaje es claro, y una de las cosas que me gusta de la Biblia es que la Biblia no trata de ocultar las cosas malas. La Biblia dice la verdad. Y una de las grandes verdades, de las grandes tristes verdades de este mundo, es que pocos encuentran el camino que conduce al cielo, que es el camino estrecho. Solo hay dos puertas: Cristo y el pecado. Solo hay dos caminos: obedecer a Dios o vivir lejos de Él. Y por lo tanto, solo hay dos destinos: el cielo o el infierno. Lo dice la Biblia de manera clara. Y tristemente, la gran mayoría de los seres humanos deciden caminar en este mundo, vivir su vida lejos de Dios. Deciden rechazar caminar con Jesucristo por el camino angosto, y eso trae terribles consecuencias. Ellos prefieren dar rienda suelta en ese camino ancho a sus pecados, a sus lascivias. Que cada cual haga lo que quiera. Se crean su propia religión. Mientras yo no le haga daño a nadie, yo soy bueno. Y todo lo que sea espiritual conduce a Dios. Falso.
prefieren vivir independientes de Dios, creyendo que todo va a estar bien, ignorando de esta manera que les espera el más horrendo de los destinos. Dice Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese proverbio está perfecto para ese tipo de gente que vive creyendo que sus acciones en este mundo no tendrán consecuencias. Lo cierto es que no solo podemos acceder a Dios y a la vida eterna por medio de Jesucristo. O sea, que solo podemos acceder a la vida eterna y a Dios por medio de Jesucristo, porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, es un error garrafal creer que vivir lejos de los mandamientos de Dios podrá trazarnos el camino correcto para vivir de acuerdo a su voluntad. Eso es totalmente imposible a la luz de la Biblia. Y por mucho que intentemos vivir a nuestra forma, a mi manera, como dice la canción, jamás podremos escapar del juicio divino. Dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Cada hombre cree, cada hombre te oferta su modo de vida pensando que es lo mejor, su religión, su ideología, su visión del mundo, de cómo obtener el cielo. Usted hace una entrevista ahora mismo en el parque dominó en la pequeña Habana y la gran mayoría de la gente que diga creer en Dios le va a decir usted así de carretilla: yo voy al cielo, si voy al cielo es porque soy bueno, porque yo hago buenas obras. Por estadística se cree que el 95% de las personas que responden que piensa ir al cielo es porque dicen que ellos hacen buenas obras. Gente que practica una religión y gente incluso que no la practica. Satanás se ha encargado de regar esa mentira y entonces hay mucha gente tratando de hacer el bien en este mundo, ¿para qué? Para obtener el cielo, pero están equivocados. Si usted no entra por la puerta estrecha y camino el camino angosto, si usted no acepta a Cristo, usted no tendrá la vida eterna. Y no va a poder escapar del juicio divino. Dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. No podemos escondernos de un Dios que es omnisciente, que lo sabe todo de ti, mejor que tú mismo. Ustedes saben que hay veces que a uno se le olvidan ciertas cosas. A mí me pasa con mi esposa cada rato. No se me olvida nunca el aniversario, ¿eh? Si no, no estuviera aquí parado. Pero de pronto mi esposa me empieza a decir: ¿te acuerdas, mi amor? Ay, cuando yo la veo con tono romántico me asusto. Porque yo no puedo fallar, tengo que afilarme, porque ¿te acuerdas el 15 de mayo del 2016 a las 3 y cuarto de la tarde? ¿Te acuerdas? Yo digo: ah, sí, sí, sí. Ella me conoce también. Dice: a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Digo: ah, no, no, pero dímelo tú. La gracia tienes tú. Cuéntamelo para ver los detalles. Y a esa hora empieza a hablar de cosas que yo he llegado a pensar: Dios mío, habré sido yo. Yo no me acuerdo de eso. Pero mi amor, sí, mi amor, que tú tenías puesto, ¿te acuerdas? Qué lindo te quedaba el pulovito aquel. Que ya ese pulovito no me entra ni por la mano esta, pero ¿te acuerdas, mi amor? Y yo decía: oh, sí, ya esa hora uno trata de embarajar y qué sé cuándo. Óigame, déjame decirle algo. Dios lo sabe todo de nosotros, porque Él nos creó desde antes de la fundación del mundo. Ya lo sabía todo, porque Él lo sabe todo, si no, no fuera Dios. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que nosotros tratamos nuestra relación con Dios como si fuera un ser humano. Nos pasa o no. De hecho, a veces intentamos escondernos de Dios y todo. Hoy no voy a leer la Biblia, pero voy a acostarme rápido para que Dios no me vea. Voy a hacerme cansado. Para cualquier cosa en el subconsciente no me quede el aquello que no leí la Biblia, que estaba muy cansado, Señor. Como si Dios no estuviera en tu subconsciente. Así somos nosotros en malvado. Sencillamente Dios lo puede todo, lo sabe todo y por ende lo juzgará todo. Él puede hacerlo. Porque sin pecado es nuestro creador. Y por lo tanto lo hará y lo hace. Ahora bien, ya entrando en materia, con exactitud, ¿a qué se refiere David cuando habla de me guiará por sendas de justicia? Sin duda la frase apunta, desde el punto de vista lógico, uno lo ve y dice: bueno,
Eso más o menos debe ser que debemos andar en caminos de integridad y rectitud acorde a la voluntad de Dios. Eso está bien claro. Y tenemos que entender algo. Recuerden que estamos hablando, David está utilizando la ilustración del pastor con las ovejas. Miren, las ovejas no necesitan saber dónde están los delicados pastos ni dónde están las aguas de reposo. Ellas necesitan saber dónde está el pastor, que es el que los va a, ¿qué? A guiar, a satisfacer las necesidades que ellos tienen. Si es hambre, hambre, si es sueño, sueño, si es sed, sed. Así de sencillo. De la misma manera que un pastor vela porque las ovejas transiten por caminos seguros, lejos del peligro, Dios guía a cada creyente a caminar en santidad. O sea, a experimentar un estilo de vida santo. Oye, miren que hemos hablado de la santidad aquí. Y sabe una cosa, si usted piensa quedarse en esta iglesia, va a seguir oyendo hablar de eso. ¿Sabemos qué significa la palabra santo? A ver, rápidamente, lanzo. ¿Qué significa santo? Escogido, apartado. Fíjense, hemos hablado tanto de esto que ya lanzamos la pregunta al aire y la gente responde. Apartado con un propósito. ¿Sabemos que Dios es cuántas veces santo? Tres. Santo, santo, santo. Una manera de ilustrar la santidad de Dios muy diferente a la santidad nuestra. Él es santo por naturaleza. Dios es trascendente. Significa que por mucho que querramos alcanzarlo, no podremos. Está tan lejos de nosotros por su propia naturaleza que nosotros jamás podremos ser como Dios. Él es santo por naturaleza, escogido, apartado, único. De hecho, es creador del resto del universo. ¿Usted se ha puesto a pensar qué sería el mundo sin Dios? No existiera nada. Es Dios y el resto, porque hasta los ángeles, los arcángeles, Satanás, que fue ángel de luz, todos los seres humanos, los planetas, todo lo creó Dios. Por lo tanto, Él es santo, santo, santo. La manera en que Él se reveló en Isaías, en el libro de Isaías, cuando Isaías tuvo la visión en el templo, los querubines cantaban delante de Dios, santo, santo, santo. Sin embargo, nosotros somos santos, no porque por naturaleza seamos como Dios, porque Él nos escogió por su misericordia, por su gracia. Y entonces ahora somos santificados y le servimos a Él. Somos escogidos para glorificar su nombre. Somos apartados para servirle, para testificar de Él. Sabemos además que tenemos el reto de ser santos como Dios es santo. Lo dice la Biblia, vaya Deuteronomio, y Pedro también lo repite. Sed santos porque Dios es santo. Sabemos además que sin santidad nadie verá a Dios. Requisito indispensable. Prepárese para la entrevista final con Cristo. Cuando le toque llenar la planilla de sapo. ¿Usted vio en santidad? Bueno. Por supuesto, esto es una ilustración. La planilla de sapo se llena aquí en la tierra. ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué nos vale saber qué significa ser santos si no lo estamos haciendo? Dice la Biblia bien claro que sin santidad nadie verá a Dios. Es imposible. Es imposible que un pelotero nunca vaya al estadio a jugar béisbol. Es imposible que un jardinero no atienda jardín. Es imposible que un cristiano, un verdadero cristiano, no viva en santidad. Sin embargo, y vamos a ser realísticos, ¿cuántos años llevamos leyendo el Salmo 23? Quizás sin percatarnos que en el versículo 3 de este Salmo, en su segunda parte, Dios no solo nos está llamando a vivir en santidad, sino que dice bien claro que nos va a guiar, que nos va a ayudar a vivirlo. Él no solo nos dice qué cosa es ser santo, Él nos guía. Porque por eso nos guía por sendas de justicia, como buen pastor. Él no se encarga de que la gente tome el rumbo que quiera. El buen pastor no deja que las ovejas hagan lo que quieran. Porque si no, cada oveja coge su rumbo y ahí se vuelve loco el pastor.
El buen pastor está al tanto, está pastoreando a cada una de las ovejas. Y si tiene que dejar el resto del redil para buscar una, lo hace. Porque la ama, porque es de su redil, porque es su oveja. Recuerden que una de las cosas que habíamos visto en este salmo no solo es que David establece una relación de pastor-oveja con Dios, sino también de señor y siervo. Es mi pastor, implica, debo obedecerle, es mi amo. Orígenes de Alejandría, no se asuste. Uno de los padres de la iglesia, ya le dije quién es Orígenes, el gran Orígenes, ilustró de manera sencilla la realidad, esta gran realidad, cuando dijo, y voy a leerlo textualmente, qué frase más sencilla pero interesante. Cristo camina delante del rebaño como el pastor y con sus huellas va trazando el camino para que las ovejas pisen donde él ha pisado. ¿Qué les parece? Oye, qué buena explicación esta. Él nos va guiando por sendas de justicia. La manera de ilustrar lo que tuvo Orígenes, este padre de la iglesia primitiva, fue diciendo, es como si Cristo fuera delante de nosotros, marcando sus huellas en el piso, en el suelo. Y nosotros de uno en uno, fuéramos aquí, esta huella, yo también piso aquí. Como los zapadores, ¿han visto alguna vez el trabajo que tienen los famosos soldados zapadores? A veces tienen que desactivar minas. Y a veces tienen que conducir a todo un batallón por un campo minado. ¿Han visto eso alguna vez, aunque sea en las películas? Óigame, si usted no pisa donde él pisó, está corriendo el riesgo no solo de explotar usted, sino de qué. Está poniendo en riesgo la vida de todo un batallón. Pues bien, Cristo nos marca el camino a la santidad. Y precisamente se trata de eso, la santidad. Caminar como Cristo, seguir sus pisadas, pensar como Él, hablar como Él, amar a las almas perdidas como Él, en esencia, vivir como Él. Jesús nos modeló con su vida y nos muestra a través de la palabra de Dios cómo debemos caminar por sendas de justicia. Y nosotros, como ovejas de su rebaño, debemos ser obedientes a la voz de nuestro buen pastor. Por lo tanto, la obediencia implica para nosotros, los cristianos, una guía moral. Normas de conducta trazadas por la santidad. No por gusto, David equipara la santidad a sendas de justicia. Y es que precisamente la justicia es uno de los atributos morales de Dios. Dios es siempre, ¿qué cosa? Justo. En otras palabras, cada decisión que toma es recta, es íntegra y no está viciada por prejuicios ni parcialidad alguna. Dios siempre toma la decisión correcta porque es un Dios justo. Precisamente, esa es la razón porque Jesús, dentro del famoso Sermón del Monte, insta a sus seguidores a qué, a buscar primeramente el reino de Dios y qué, y su justicia. Y es que a través de la sangre de Cristo somos justificados. En otras palabras, hemos sido declarados justos a pesar de no serlo. Porque vamos a ser sinceros, el hecho de que seamos cristianos no significa que seamos buenos. Aunque ya Cristo nos ha redimido, ha pagado el rescate por nosotros, vamos a seguir pecando. Claro, ya el pecado no es nuestro amo. Y ahora vamos a tratar de vivir en santidad. Pues como dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Esa es la esencia del creyente. Y bueno, hasta ahora todo pareciera estar claro aquí. Sendas de justicia, vivir en santidad. Es lo que Dios quiere, es lo que nos muestra el Salmo 23. Pero les invito a hacer una pequeña meditación en la última parte del versículo. Y estoy seguro, no quiero ser presuntuoso, pero estoy seguro que muchos de nosotros le hemos pasado por encima de este último pedacito sin entender siquiera qué significa. Entendemos un poco el resto del Salmo, pero de pronto leemos, nos guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, por amor de su nombre.
¿Por qué David no escribió, me guiará por senda de justicia por amor a mí? Pregunto, ¿Dios nos ama o no? Pregunto, claro. ¿Cómo un padre no va a amar a su hijo? ¿Cómo un pastor no va a amar a sus ovejas? Si Dios no nos amara, no hubiera enviado a Cristo a morir por nosotros. ¿Sí o no? Eso está claro. Sin embargo, ¿por qué? Este versículo dice, por amor, nos guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué nos quiere decir este versículo con esta declaración? Partamos de una realidad, y es que esta no es una expresión exclusiva del Salmo 23. Voy a leer ahora mismo tres versículos, simplemente para citar tres ejemplos que nos van a mostrar que esta frase, por amor de su nombre, está implícita en otros pasajes. Dice Isaías 43:25. Mensaje de Dios al pueblo. Yo soy el que borro tus rebeliones, hablando al pueblo, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios hablándole al pueblo de Israel a través de Isaías. Isaías de nuevo 48:9 ahora. Por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de no destruirte. Nuevamente un mensaje de Dios al pueblo de Israel. Y Jeremías 14:7. Dice lo siguiente, aunque nuestras iniquidades testifiquen contra nosotros, oh Jehová, palabras del profeta a Dios, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado. Tres profecías que hablan de Dios actuando por amor de sí mismo. Por amor de su nombre. Cuando lo enlazamos entonces con el Salmo 23 y leemos que Él nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre, entonces nos percatamos de algo. Miren, en los pasajes que habíamos visto, en el contexto de cada uno de ellos, vemos cómo Israel fue totalmente desobediente a la voluntad de Dios. Y miren que Dios le dio oportunidades. Sin embargo, a pesar de ser desobedientes, Dios los protegía a sus enemigos, les daba alimentos, hacía milagros, los perdonaba y les daba otra oportunidad una vez tras otra, una vez tras otra. ¿Porque ellos lo merecían? No. ¿Saben por qué? Por amor de su nombre. Si Dios tuviera que apelar en última instancia a algo para poder salvar a la humanidad, ¿saben por qué sería? Por amor a sí mismo, que es perfecto. El que nunca falla, el que promete y cumple. Porque si fuera por amor a nosotros, ¿nosotros merecíamos qué cosa? La muerte. ¡Qué gran paradoja! Cuando tendríamos que ser nosotros los que actuáramos por amor a Dios. Fíjense, así como debía ser todo. Cuando nosotros actuamos y hacemos las cosas buenas en este mundo como debiera ser por amor a Dios, ¿sí o no? Por amor a Dios. Recuerden una cosa, nuestra relación con Dios tiene que estar basada en el amor, porque si no es falsa. Una relación sobre miedo no existe. Es irreal, no es sana. Yo no puedo decir que amo a Dios porque tengo miedo que Él me mande para el infierno. O tengo miedo de caer en una enfermedad y que me vaya mal aquí. No, la relación con Dios está basada en el amor. En el amor que Dios tiene por nosotros, porque el de nosotros siempre va a ser insignificante, no va a poder llegar a unir esta relación como debiera ser, porque le fallamos constantemente a Dios, pero Él, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, por amor a sí mismo. Nosotros, sus hijos, debemos honrar a Dios, enaltecer a Dios, dignificar a Dios, glorificar su nombre para que los demás tengan una correcta imagen de Él y deseen buscarle de corazón. Por eso hacemos tanto énfasis en el testimonio. Nuestra vida debe ser una vida de total adoración y glorificación a Dios. Debemos honrar a Dios con todo lo que hacemos.
De esta manera es que entonces la gente va a poder ver en nosotros algo diferente y la gente va a querer decir, caramba, yo quiero ir a donde Doris va. Yo quiero hacer lo que Jeremy hace. Yo quiero vivir tan feliz como vive Michelle. Que la gente pueda ver a Cristo a través de nuestra vida. Pero tristemente, le fallamos a Dios muchas veces. Y si Dios decidiera entonces pagarnos de acuerdo a lo que somos, ya hace rato no estuviéramos aquí. Pero Él sigue actuando por amor de su nombre. Así de misericordioso y de bueno es Dios. Y quizás para muchos esta frase pueda lucir egocéntrica. Ay, amándose él mismo. Ay, que Dios tan jactancioso. El que piense así, indudablemente no conoce a Dios. Porque Dios es justo, es perfecto, es santo, es amoroso, es todo amor y todo bondad. Hermano, en consecuencia, Dios desea y merece además que en todo lo que hagamos, su nombre sea glorificado. Escuche esto, en todo. El único que merece nuestra adoración, y eso a veces lo repetimos aquí a la hora de la alabanza, no es un estribillo por repetir, ay, qué lindo, ay, esa frase qué poética luce. No. Es que en realidad el único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración, ¿quién es? Realmente es Dios. Los hombres fallan. Hasta los familiares más allegados fallan. Los políticos son especialistas en fallar. Pero Dios jamás, porque Él es perfecto. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo Dios no va a merecer toda la gloria? Nosotros, sus ovejas, pudiéramos gloriarnos en que lo que hacemos es seguir sus pasos. De verdad. ¿Usted nunca le ha pasado que ha habido personas que han querido robarse la gloria ajena? ¿Nunca ha visto personas así? A lo mejor usted invitó a dos o tres amigos a pintar la casa. Y hubo dos que se fajaron a pintar la casa. Pero hubo uno que daba un brochazo y se ponía a ver el celular. O de pronto estaba yendo al baño, tenía angurria. Cada dos minutos tengo que ir al baño. No es que yo tengo un problema ahí. Mentira, no tenía nada. Un problema en el riñón, que tengo que ir al baño. Científicamente cada 2,5 minutos tengo que ir al baño. Cuando dan la merienda, es el primero que sale corriendo, se come la mayoría de la merienda y después dice, espérate un momentico, déjame, oye, vamos a empezar, déjame reposar un poco la merienda, porque como tengo un problema de riñón y tomé soda ahora, esto me multiplica la probabilidad de ir al baño más rápido. Se acabó el día y a las 2 semanas se reúne un grupo de amigos a hablar. ¿Y saben una cosa? Cuando el hombre ese que tenía problemas para ir al baño empieza a hablar, resulta ser que era el que más pintó la casa, casi que la pintó él solo. Los demás callados y era hablando y hablando de lo que hice y lo que hice. Y él no había hecho nada. A veces queremos robarle la gloria a Dios. Nosotros mismos. Hermano, estamos conscientes que lo que hacemos es nada en comparación a lo que Dios hace por nosotros y a lo que ha hecho. ¿Qué usted pudiera hacer para Dios que pudiera pagar el sacrificio de Cristo en la cruz? Explíqueme. ¿Qué usted pudiera hacer para Dios que pudiera complementar de alguna manera, compensar es la palabra, que pudiera compensar las bendiciones que Dios derrama sobre usted a diario? Explíqueme. ¿Qué usted pudiera hacer para Dios que pudiera equilibrar la balanza de todas las oraciones que Él le responde constantemente y de todos los peligros que nos libra, aun cuando nosotros ni nos enteramos? Nosotros somos como niños chiquitos. Los niños chiquitos no se enteran de los peligros. Usted le quita un cuchillo, le cierra una puerta, le enciende una luz constantemente, ¿sí o no? Para salvarlos de que de peligro. Ellos ni se dan cuenta. Y crecen ni se percatan de eso. Así somos nosotros delante de Dios. En realidad el mérito corresponde exclusivamente a Dios. Al pastor, que antes de guiarnos por el camino, primero averiguó
si era peligroso o no. Quizás tuvo que enfrentarse a algún peligro. Él de antemano exploró el camino por el que nos va a llevar, para que nosotros solamente, de manera plácida, sigamos su huella. Hermanos, y voy concluyendo con esto. Dios nos guía por amor de su nombre para mostrarnos su gracia. Nosotros somos ovejas despistadas y vulnerables si no fuera así. Si no nos guiara, perdida. ¿Y saben qué? Seríamos fácilmente presa de Satanás y del pecado. Seguro. Es lo que le pasa a las otras ovejas que no son del redil de Cristo. El mundo es como un gran rebaño de ovejas. O como dos grandes rebaños de ovejas. Uno están siendo pastoreados por Cristo. Y otro, el más grande, tristemente, se creen que están siendo pastoreados por cualquier pastor que se inventen. Pero en realidad están siendo presas de Satanás y del pecado. Y saben una cosa, el Señor nos guía a nosotros y es nuestro pastor, no porque haya encontrado en nosotros ningún mérito, sino por quién es Él. Es todo amor, es todo misericordia, es toda bondad. Y Él no solo quiere recordarnos que nosotros somos salvos, sino también que Él es nuestro Salvador. ¿Sería justo eso o no? ¿Sería justo reconocer, ah, yo soy salvo y a Él un momentico, y quién te salvó? No lo olvides nunca, no quieras robarte la gloria. Así de sencillo. Dios afirmó guiar mis pasos por el camino correcto y ¿saben una cosa? Lo hará. Ha prometido no abandonarme y Él va a cumplir su palabra. Porque Él es fiel a su promesa. Por amor de su nombre. Por tanto, démosle gracias a Dios, hermano, porque actúa muchas veces por amor a Él mismo. A pesar de nosotros, sigue amándonos, sigue guiándonos por el camino de la santidad. Y eso sí, de manera intencional, procuremos por amor a su nombre, honrarlo y glorificarlo cada instante de nuestra vida. La verdadera oveja, aunque sabe que a veces se aparta, no se agrada con apartarse del pastor. Al contrario, rápidamente intenta regresar al redil. Esos cristianos de cartelito que dicen, bueno, como yo soy cristiano, voy a vivir la dulce vida. Un cristiano no piensa así jamás. Porque un cristiano precisamente va a estar enfocado en seguir las pisadas de Cristo. En caminar por las sendas de justicia por la que nos guía. Bien, cuentan que un día se encontraron un pastor y un joven. Un joven que visitaba por muchos años la iglesia. Y se le acercó al pastor de una manera un poco chocante, ¿no? Yo diría que arrogante, el muchacho. Y le dijo al pastor, dígame, pastor, ¿el cigarro es malo? Esta preguntita a veces nos la han hecho, ¿sí o no? Eso y otras cosas más. Y el pastor le responde con una pregunta. Una pregunta, dijo, ¿eres tú cristiano? Dice, sí, claro. Pero le confieso algo, me encanta fumar. ¿Desde qué tiempo eres cristiano? ¡Uf! Desde hace muchos años. Pero me gustaría saber su opinión. Pero bueno, lo decía en un tono como en ese tono que los fariseos se acercaban a Cristo. Que Cristo sabía que en realidad había gato encerrado en la pregunta. Que no era de corazón, que no era sincero. Y entonces el pastor le dice, ok, te voy a hacer una historia. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial un aviador salió de su base a fin de atacar un determinado sitio en su avión. Segunda Guerra Mundial, hace tiempo de esto. Hoy quizás fuera un poco distinto la ilustración, pero miren qué sucedió. Y de pronto cuando están en medio de la operación, mira para el lado y se da cuenta de algo. El único paracaídas que tenía en caso de emergencia, se dio cuenta que había un ratón
que se había subido al avión y estaba comiéndose las cuerdas de paracaídas. Vaya, si es cualquiera de nosotros mismos, le da un infarto. Si Marbeli por una iguana es capaz de correr de aquí a Alaska en 2 minutos, si estuviera a esa altura manejando un avión y viera que una rata le está comiendo, ay, el ratón, no solo es, hey, tengo miedo al ratón, no, te está comiendo las cuerdas de paracaídas, que puede ser lo que te salve. Porque en una guerra, si algo tiene que tener listo, un aviador es su paracaídas. Y él solo era un avión pequeño. Pero el hombre no se desesperó. Esta es la historia que el pastor le está haciendo a un muchacho fumador, ¿eh? Dice que el hombre con tranquilidad hizo así y elevó el vuelo. Porque él sabía de antemano que las ratas no resisten las grandes alturas. Y en pocos segundos la rata murió. Y dejó entonces ¿de qué? De poner en peligro la vida del hombre. Entonces el pastor, cuando termina esta historia, el muchacho se quedó así, con los ojos abiertos. El pastor le dijo: ¿sabes una cosa? Algo parecido sucede con nosotros, hijo mío. Si nosotros notamos que las ratas del pecado están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, es símbolo de algo. Estamos volando bajo. Que nuestra vida no está como debiera. Que nuestro nivel de santidad está por el piso. Por lo tanto, te doy un consejo. Eleva tu altura. Vive en santidad. Para que entonces el pecado que te acecha no puede interrumpir tu relación con Dios. Y esa es la exhortación que quiero hacer hoy. Y eso es lo que David acaba de reflejar en este pedazo de este versículo. Dios nos guía. Es nuestra guía espiritual. Y una de las maneras en que nos guía precisamente es mostrándonos el camino de la santidad. Vivamos pues en santidad, queridos hermanos, sabiendo que en Dios tenemos el guía perfecto, que nos muestra las sendas de justicia por las que Él quiere que nosotros caminemos. Siempre teniendo en cuenta las palabras del Proverbios 15:9, que dice así: el Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen la justicia. A veces queremos que Dios esté a la orden cada vez que tenemos un problema. Te pregunto, ¿estás viviendo en santidad? Me pregunto, ¿estamos viviendo en santidad como para tener esa seguridad de que Dios está ahí? Amigo que estás aquí, y no me cansaré de repetírtelo, amigo que estás aquí y sabes que no perteneces al redil de Cristo, este domingo Dios te está dando otra oportunidad. A veces no sabemos valorar las oportunidades. ¿Quieres aceptar a Cristo como Salvador? No es una decisión simple, yo lo sé. Y solo puedes hacerlo si el Espíritu Santo te toca de una manera especial. Pero mi pregunta es, ¿estás abierto a que Dios transforme tu vida? ¿O vas a resistirle? ¿Estás dispuesto a seguir las pisadas de Cristo como tu buen pastor? ¿Quieres que Cristo sea tu pastor full time o part time? Con Cristo no hay part time que valga. Porque cuando tú quieres que Dios te ayude en cualquier momento, Dios te responde full time y está dispuesto a salvarte siempre. Ahí está. ¿Qué harás tú? La parte difícil ya Cristo la hizo. Murió por ti sin tú merecerlo. Murió por mí sin yo merecerlo. Murió por nosotros sin nosotros merecerlo. Y este salmo, ahí de una manera quizás no tan explícita, pero hoy hemos meditado en él y nos hemos dado cuenta que parte de este salmo nos llama a vivir en santidad. Y la santidad solo puede vivirse si usted acepta a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida.
No hay otra manera. No importa los patrones morales que te han enseñado tu familia. Yo no le hago mal a nadie. Yo trato de ser bueno con la gente. Soy trabajador, soy cumplidor. Nada de eso te valdrá el día que enfrentes a Cristo cara a cara. En la entrevista más importante de tu vida. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, vuelvo a hacer el llamado. ¿Alguien de los aquí presentes desea aceptar a Cristo como salvador de su vida? Y decir: Señor, quiero que tú seas mi pastor. Sin ti estoy perdido. Necesito de ti y solo en ti encuentro la orientación que puede saciar mi alma. Y no es que estés negociando con Cristo. Con Cristo no se negocia porque Él es Dios. Pero Él quiere que todos pertenezcamos a su redil. Seamos ovejas de su prado. ¿Deseas aceptar a Cristo como salvador de tu vida? Si es así, levanta tu mano y estaremos orando por ti. Y haré un segundo llamado. Aquellos que ya somos parte del redil de Cristo. Aquellos que con seguridad podemos apelar a las promesas de este salmo. Porque sabemos que Dios es nuestro pastor, que somos sus ovejas y que por lo tanto no tenemos nada que temer. Él va a estar con nosotros cuidándonos y bendiciéndonos y guiándonos espiritualmente por el camino a la santidad. Pero ya aunque creamos esto, pregunto, ¿será que acaso podemos mejorar nuestras vidas? ¿Será que acaso estamos siendo perfectos? ¿Será que ya no tenemos nada que hacer para la obra del Señor? ¿Será que ya hay un tope de santidad tan grande? No. Nos falta muchísimo. Y solo estaremos perfeccionados cuando nuestros cuerpos glorificados estén con Cristo por la eternidad, alabando y glorificando su nombre. Pero mientras tanto aquí tenemos que vivir en santificación cada día, luchando contra el viejo hombre. Él nos está trazando el camino, pero nosotros debemos seguir cada uno de sus pasos. Por esto estoy llamando a la iglesia a hacer un compromiso especial hoy. A vivir en santidad en otro nivel. A no hablar de la santidad como algo que ya vencí. Como cuando usted acaba un nivel de estudio. Ay, terminé high school, terminé la universidad. Más nunca voy a estudiar matemática ya. La santidad es imprescindible para el creyente. Es uno de los sellos de distinción. Si usted no vive un estilo de vida santo, usted no es un verdadero cristiano. No se engañe. Y este es el llamado que estoy haciendo. A relanzar nuestras vidas en santidad para Cristo. A marcar un antes y un después a partir de hoy. Lea de nuevo el Salmo 23 y enfóquese en ese pedacito. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre no merecemos nada, pero aún por amor de su nombre Él sigue guiándonos en santidad. Sigue amándonos, sigue respondiendo a nuestras oraciones. Y sigue perfeccionando nuestra vida hasta el fin de los tiempos, hasta que ya estemos morando con Él para siempre. Qué bendición es tener a Cristo como pastor de nuestra vida. Qué desdicha es andar dando tumbos por este mundo sin Él. Por lo tanto, meditemos en esto. Y pongámonos en pie todos para tener un momento de oración. Dios mío, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque a pesar de nosotros mismos, por amor de ti mismo, tú sigues guiándonos y bendiciéndonos. No merecemos nada, pero tú lo eres todo. Gracias porque eres nuestro buen pastor y gracias porque tú siempre nos guías por sendas de justicia. A pesar de que a veces nos descarriamos, de que a veces miramos hacia atrás o hacia los lados. Dios mío, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Sé con esta iglesia que te ama a pesar, Señor, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras imperfecciones.
pero confiamos en ti. Ayúdanos a vivir en santidad, oh Señor. Queremos verte cara a cara algún día. Y sabemos que sin santidad será imposible hacerlo. Sé con aquellos que están luchando en sus corazones, oh Dios, contra sus pecados, contra sí mismos. Quizás algunos están atados de una manera terrible por Satanás, no sabemos. Pero tú lo puedes hacer todo, Señor, porque tú lo puedes todo, porque tú eres todopoderoso, Señor. Y proveíste salvación para todos los hombres a través de tu Hijo Jesucristo. Dios mío, que tu Espíritu Santo los convenza una vez y para siempre de pecado, de justicia y de juicio. Y que ellos puedan aceptar tu invitación de manera gloriosa. Para entonces formar parte de tu redil. Y poder también ellos decir, gritar a los cuatro vientos: Dios me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Todo te lo pedimos en tu santo nombre, el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En este mismo espíritu terminamos en esta mañana cantando esta canción: Tú eres mi todo. Y que nosotros podamos de verdad entender lo que significa que Jesús sea nuestro todo. Hay una canción que dice que Cristo es el centro de todo eres tú. Y el autor dijo que él había dicho que Jesús era el centro, no para que fuera primero, para que pudiera ser desplazado para lo último, o lo último para poder ser cambiado, el centro para que sea inmovible. Jesús es nuestro todo, que podamos caminar por sus caminos y que podamos ponerlo a él en el centro de nuestro trabajo, de nuestras acciones diarias, de nuestros pensamientos, de nuestra familia, para que así podamos caminar en sus pasos y que no solamente nosotros, pero nuestra familia también pueda vivir en su santidad. Cantamos en esta mañana: Tú eres mi todo. Consolador, a ti todo el honor.
por siempre cantaré que tú eres todos mi todo y Jesús por ti siempre viviré. Terminamos en oración entonces. Dios mío, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, que es tuya. Haz con ella lo que te plazca, pero ayúdanos a vivir en santidad siempre. Guía a nuestra joven iglesia a que cada paso que demos sea el que tú hayas dado antes que nosotros. Como nos muestra el Salmo 23. Sé con los aquí presentes y ayúdanos ahora en este programa que vamos a tener a continuación de Koinonía Cristiana, que podamos juntos en armonía disfrutar como la familia tuya que somos. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, hermanos.